Hola, buenas tardes y ojalá sean buenas para usted, que no sea parte del miedo que se está apoderando de nuestra ciudad, del mundo, producto de la pandemia que nos afecta por la presencia del coronavirus. Esta pandemia, más allá de su carácter, que es el sanitario, también nos está exponiendo en lo político, en lo social, en lo financiero, en lo cultural. Es un hecho sin precedentes en nuestra historia, que sabemos bien cómo ha comenzado, pero no sabemos cómo va a finalizar. Porque nosotros, a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa y en otras partes del mundo, donde algo de luz comienza a aparecer al final del túnel, nosotros, y esto es lo lamentable, nosotros recién estamos entrando en ella. Hoy, de una manera especial, comenzamos Equilibrio Comunal, hablemos con la verdad, cada uno desde nuestros hogares, como una forma de poder no transformarnos en vectores de contagio. Queremos también, de esta forma, también transmitirles para que ustedes se queden en casa, para que ustedes, a través de su hogar, puedan seguir esta transmisión especial. Queremos saludar inmediatamente, y los tenemos en línea, gracias al apoyo extraordinario de Nicolás Vázquez, nuestro director. Saludo en primer término hoy día al abogado señor Carlos Piedra. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que está viendo el programa desde sus casas, desde su móvil, desde su computador. Como dices tú, un programa especial, y de aquí en adelante van a ser todos especiales de esta misma forma, porque nosotros, colaborando con lo que ha pedido la autoridad, estamos en cuarentena, los que podemos, estamos en nuestras casas, con nuestras familias, así que, como tú dijiste, como una forma de no ser unos doctores de esta enfermedad, vamos a transmitir el programa y no reunirnos nosotros en un solo espacio desde nuestras casas y comentar los distintos temas que están pasando en la actualidad comunal, regional y nacional. Qué bien, Carlos. Y también, quien desde el año pasado, uno de los gestores fundadores de Equilibrio Comunal, hablemos con la verdad. ¿Cómo estás, Marcelo Campo? Cristian, buenas tardes. Carlos, Nicolás, gracias, Nico, por haber hecho posible esta transmisión inédita para nosotros. No sé qué tan inédita en otro medio, pero esto se hizo principalmente para acatar las instrucciones, para dar el ejemplo, para de esta manera hacer el llamado de la importancia que tiene y que es posible mantener medianamente una vida normal. Ustedes ahí son parte de ese grupo hoy día, no sé si beneficiado, pero que tiene un poquito la tranquilidad de poder quedarse en casa. Pero yo también represento esa otra parte que quedarse en casa significa no poder, que son muchos los chilenos, muchos los linarenses, que están en esa condición, que si dejan de trabajar, se les hace más pesada la pista para poder llevar el sustento a su casa. Así que a ambas posturas, a ambas realidades, llamarles a la tranquilidad, a que de alguna manera vamos a lograrlo. Como decía Cristian, estamos recién empezando la etapa, que en otras partes del mundo ya van saliendo. Creemos que las medidas que se han tomado, al menos yo así lo creo, van en buen pie y hay que confiar, aunque nos cueste, confiar en las autoridades, que entendemos y trataremos de creer que son los que más saben. Hasta ahora podrían haberse hecho cosas mejor, quizás sí, quizás han hecho lo que se debía hacer en su momento, no sé, yo creo que lo vamos a evaluar en el corto plazo y espero poder decir lo sobrepasamos, lo llevamos bien y tenemos a nuestros vecinos con nosotros y vamos a poder seguir retomando nuestras actividades normales, volver a llevar en curso primero la vida familiar de manera normal y después lo laboral. Así es, Marcelo. Una de las razones por las cuales hemos señalado que en otros puntos del mundo comienzan a ver la luz, y quizás lo más interesante, es la situación que se vive en Italia, donde por cuarto día consecutivo bajan las cifras de personas contagiadas. Anteayer solo subió un poco la cifra de fallecidos, pero hoy por cuarto día nuevamente el número de contagiados. Entonces comenzamos, y lo han dicho los científicos, que comienza la curva descendente después del tercer mes. Nosotros estamos en algo más, llegando al primer. Se están tomando los resguardos necesarios, obviamente. Y creemos, las instituciones están tratando de hacer todo lo posible, pero como estábamos también en un debate nacional, lamentablemente las decisiones se han mezclado lleno de política. ¿No es así, Carlos?
Así es, Cristian. Tenemos hartos temas que tenemos que tocar hoy. Hay una pauta que me gustaría que tú nos hicieras presente para los efectos de poder empezar a comentar. Yo he sido bastante crítico en esta semana, ya sea en conversaciones personales con algunas personas o a través de las redes sociales, lo que me ha significado que mucha gente me haya atacado, pero la verdad es que yo, como he dicho muchas veces, yo no comento cosas para los efectos de caerle bien a la gente, sino que simplemente comento lo que yo pienso, lo que yo creo, y dentro de lo que yo puedo trato de fundamentar mis posturas. Entonces sería bueno, amigo Cristian, que empezáramos nuestro programa y que tú, como moderador del mismo, partiera hablando de cómo se ha tratado esta crisis mundial, esta pandemia mundial del coronavirus, que la verdad que nos tiene a todos complicados. Nosotros, en tema familiar, mi familia, todos acá en la casa, en cuarentena, yo en la medida de lo posible, también he tratado de hacerlo. Por uno u otro motivo he tenido que viajar a hacer mi trabajo, pero me han dado la facilidad de que puedo hacerlo todo desde mi hogar, mediante el teletrabajo. Pero como dijo Marcelo, hay mucha gente que no tiene esas posibilidades. Y bajo ese concepto, tenemos bastantes decisiones un tanto erráticas de parte de nuestras autoridades de gobierno en cuanto a algunas decisiones que se han tomado y que ha generado justamente la molestia de la ciudadanía, toda vez que hemos visto aglomeraciones de gente en distintos puntos de Santiago, sobre todo Santiago es la capital de Chile, una de las ciudades más grandes del país. Y por lo tanto, eso me gustaría que empezáramos a tratar, Cristian, para ver qué tan acertado, según nuestra visión, y que la gente nos comente en sus casas, han estado este tipo de decisiones. No sé, ¿qué opina Marcelo al respecto? Así, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos desde a conocer cómo se han tomado las decisiones desde lo macro, vamos desde lo regional. Si alguien quiere abordar también desde lo nacional, lo que nos compete sí es llegar a cómo se han tomado las decisiones a nivel de nuestra ciudad. Marcelo, te cedo la palabra para que comiences con el análisis. Partamos desde lo nacional, partí mi saludo un poco, porque apoyando las medidas que a nivel nacional se han tomado, siento que van a ser valoradas, espero sea así, de verdad, espero no equivocarme, que van a ser valoradas cuando esta crisis pase. Han habido muchos, aparecieron un montón de sabiondos que dicen cuarentena total, que cierre comunal, que cierre regional, que todos para la casa. No es tan fácil decir todos para la casa. Por eso creo que las pausas y los procedimientos, en los tiempos que se han llevado, yo creo, desde mi ignorancia en manejo de este tipo de situaciones, han estado bien, porque a la gente, como yo, quiero ojalá poder representar a todos esos que dependemos del día a día para poder mantener nuestra, y no hacernos millonarios como las empresas, pero uno que trabaja al 3 y al 4 con la pega diaria, depende de poder tener el tiempo y los espacios para poder trabajar. Y sé que el comerciante ambulante, el que tiene el negocio chiquitito, no así, no sé, los supermercados que son de primera necesidad, pero y que no tenemos espaldas como para quedarnos un mes en la casa. No las tenemos, menos que ni siquiera 15 días. Entonces, por eso estoy de acuerdo con las medidas paulatinas que se han tomado. Entonces, desde esa mirada, me sería muy difícil criticar, sí, esos cambios de un día para otro del ministro Mania, al que sí podría hacerle bastantes, y lamentablemente el que está encabezando toda esta emergencia. Pero algunos aciertos también ha tenido, así es que poco quiero criticar porque quiero aportar. Hay otras eventualidades que sí, a las que voy a respetar la pauta, a las que quiero llegar, que ahí sí creo que haya habido una cierta burla, pero vamos a respetar la pauta desde lo nacional. Creo que debemos, como ciudadanos, mantener todavía la obediencia. Podemos opinar, podemos no estar de acuerdo, pero respetemos las normas que se están instruyendo y los procedimientos que han pedido que llevemos a cabo. Yo en eso, y si me permiten, creo que es bueno siempre transparentar, y no creo por lo mismo la objetividad periodística. Todos tenemos posiciones. Siempre he dicho que como periodista uno
tiene que intentar ser lo menos subjetivo posible. Y debo revelar que, no siendo un adherente del gobierno, creo que hoy en día lo que menos se necesita son críticas. Quizás en su momento se resolverá hacer las conclusiones necesarias para saber si se hizo bien o no el trabajo. Pero creo que hoy en día es un desafío nacional, mundial. Creo que los líderes mundiales deben trabajar en conjunto. Creo que esto nos llama a una reflexión tremenda también de cómo nosotros hemos estado enfrentando un estilo de vida que en realidad era vertiginoso. Esto nos para, nos llama a la reflexión, pero insisto, ya llegará el momento de resolver, de concluir, de sentenciar cómo se hicieron las cosas. A mi juicio hay cosas buenas y cosas malas, pero insisto, no es el momento hoy en día de señalarlas, creo, y no sé si compartes la opinión, Carlos, aunque tú has sido un poquito más crítico porque vas al hecho mismo de algunas situaciones como se han señalado a través de los medios de comunicación, se han abordado tarde. Bueno, ahí está justamente el dilema, la discusión. A tu juicio, ¿se han abordado las medidas tardíamente? ¿Da como para nosotros el compararnos cómo lo están haciendo otros países, por ejemplo? Mira, Cristian, yo he analizado harto el tema, lo he discutido con hartas personas y yo no soy un técnico en el área de la salud para los efectos de cuestionar en este caso las medidas que ha tomado el gobierno a través del Ministerio de Salud. Pero claramente, cuando uno ve las curvas, las estadísticas de este coronavirus en los países europeos que han sido más afectados, que son Italia y España, hasta hace unos 4 días atrás la curva era prácticamente igual. Y lo que a mí me inquietaba es que nuestra población es mucho menor que la población de aquellos países. Y no obstante, teníamos la misma cantidad de contagiados en la misma cantidad de días del virus desde el primer contagiado. Entonces eso me hacía pensar de que efectivamente a lo mejor no se estaban tomando las medidas necesarias. Pero como dice Cristian, acá lo importante es acatar, respetar, qué es lo que está haciendo el gobierno a nivel macro desde el punto de vista de las medidas para resguardar la vida y la seguridad y la salud de todos los ciudadanos. Hasta el momento, según la información que se ha ido entregando, que muchos la han cuestionado, yo no soy técnico, como dije, por lo tanto no tengo cómo cuestionarla, pero mucha gente de la salud lo ha cuestionado, porque si bien es cierto, ellos dicen que han optado por la opción de la Organización Mundial de la Salud de testear la mayor cantidad de personas para los efectos de ir viendo cómo va evolucionando el contagio. El problema que yo he escuchado en personas que están ligadas a la salud es que dicen que si bien se testean 4.000 personas al día, el país no tiene la capacidad para tener respuesta a esos 4.000 exámenes en forma inmediata. Y por lo tanto, por eso se ha visto un crecimiento que no superaba los 200 diagnosticados diarios, que hoy día bajó a 160 y algo, algo que es raro, porque generalmente esta enfermedad va aumentando hasta que llega un pic, no baja antes que llegue a ese pic. Entonces, esas son las dudas que uno le generan, pero más allá de eso, cuestionarlo sin tener las capacidades técnicas es muy difícil. Yo más que nada he cuestionado otro tipo de cosas que dicen relación con la impotencia que tiene nuestro Estado, y en este caso el gobierno de turno, para tomar medidas fuertes y drásticas que puedan afectar el bolsillo de los grandes intereses económicos. Y ahí, bueno, volvemos al tema que se había hablado la semana anterior sobre el tema de la Constitución. La Constitución permite que las autoridades tomen decisiones que afecten el bolsillo de los grandes conglomerados, por lo visto no, porque se ha visto que le han solicitado, que le han pedido que haga ciertas cosas, pero no han tomado decisiones drástica en ese sentido. Dime, Marcelo, tú me querías interrumpir. Que me parece un poco... Tienes mucha razón en lo que dices, Carlos, pero no pasa solo por el gobierno. Hoy día o ayer vimos algo bien, bien puntual. Y volvemos a caer en lo mismo que son los políticos. La Cámara de Diputados aprobó que se postergara el pago de permiso de circulación al 30 de junio. ¿Sí o no? ¿O estoy desinformado? Está bien. Pasó al Senado. Y el Senado la rechaza porque encontró que era discriminatorio aprobar esta ley como estaba, porque ya el 60% de los que tienen o deben pagar permiso de circulación ya lo habían pagado. Yo les pregunto a ustedes, desde adentro, ese 60% que no sé de dónde lo sacan, ¿quiénes son?
los que tienen dinero, los que tienen dinero. ¿Sí o no? Pero mira los políticos los que hicieron, pues. Tiraron para atrás un proyecto de ley porque consideran que era discriminatorio. ¿A quiénes discriminaba el proyecto? A los patipelados como uno que espera el último día para juntar las chauchas y ojalá pagarlo en dos cuotas, o aquel que ya lo pagó. ¿Por qué lo pagó? Yo creo que hay un porcentaje mínimo de gente responsable que no le gusta dejar nada para el último, pero son los menos. Pero aquellos que lo pagaron son las grandes empresas que pagan toda una flota inmediatamente de una sola vez, y son aquellos que tienen el poder económico suficiente que lo pagan por internet, que no se mueven de su escritorio y que es una chaucha más, una chaucha menos dentro de sus arcas. Pero los políticos nuevamente no fueron capaces de ponerse de acuerdo y miren en lo que pensaron. Entonces, cuando tú, Carlos, le haces una crítica al gobierno, yo puedo criticar al gobierno, por ejemplo, que hoy día la Dirección del Trabajo saque un dictamen que me parece totalmente como abrirle la puerta a los empresarios para que puedan desvincular funcionarios y que les salga gratis. Cuando las medidas deben ir para otro lado, las que ya había anunciado el presidente Piñera, que era que bueno, se iba a tirarle la mano al bolsillo al subsidio de cesantía, o al fondo de cesantía. Carlos, lo que pasa es que era parte en esta pauta de tomar el dictamen de la Dirección del Trabajo, lo que está hablando Marcelo, parte de la etapa final. Pero ya que estamos abordando lo que está ocurriendo, ¿le parece si abordamos ese tema de inmediato? Porque me parece que la verdad va a generar un debate tremendamente... va a estar muy peleado esto. Ya en Santiago se transformó en los medios periodísticos, están todos titulando, están todas las radios de Santiago, los principales medios de comunicación de Chile están hablando este tema y está fuertemente debatido este dictamen de la Dirección del Trabajo, Carlos. Sí, así es. Este tema va a ser súper complicado. Desde mi visión como abogado que me dedico al tema laboral, para mí es un dictamen que es ilegal, porque se entromete en la función o en las competencias de los tribunales ordinarios del trabajo. Y de hecho, el dictamen, para salvaguardarse en la parte final de la primera parte, que se refiere justamente a estos despidos por la causal del 159 número 6 del Código del Trabajo, esto es por caso fortuito o fuerza mayor, señala el dictamen, en todo caso, coma, la DT aclara sobre el punto que esta situación debe ser necesariamente analizada por los tribunales ordinarios de justicia. O sea, en el fondo, la misma Dirección del Trabajo emite un dictamen sabiendo que el dictamen es ilegal, sabiendo que quien tiene que resolver finalmente el Tribunal del Trabajo. Pero si ellos no tuvieran ese conocimiento, no lo pondrían. Entonces ellos, para evitar justamente esa ilegalidad del dictamen, se resguardan la espalda poniendo esta frase final. Ahora, claramente este dictamen afecta a todos aquellos trabajadores que no son esenciales en este momento dentro de la cadena de abastecimiento o de las prestaciones de salud. O sea, cualquier empleador de una constructora, cualquier empleador de un local comercial del centro que venden ropa, puede despedir a sus trabajadores invocando la causal del artículo 159, número 6, esto es caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, ahora, ¿qué creemos ahora, en esto? Carlos, perdona, imagínate en este escenario. ¿Cuántas personas, por ejemplo, van a llevar a la Inspección del Trabajo para que diriman este tipo de casos? El no pago a juicio de muchos injustificados. O sea, estamos en el peor escenario para llevar todos estos casos. No van a dar abasto. O sea, pueden pasar meses y meses y meses y esas personas no van a estar recibiendo sus remuneraciones mensuales. Bueno, mira, cuento. La Inspección del Trabajo ya no está funcionando en forma presencial. ¿Me escucha? Ya no está funcionando en forma presencial la Inspección del Trabajo. Todo se hace a través de Internet. ¿Cuánta gente no va a tener acceso a Internet de aquellos trabajadores y que por lo tanto no va a poder hacer un reclamo rápidamente? Después que se hace la audiencia de conciliación, que va a ser en 3 o 4 meses más, obviamente el empleador va a insistir en su postura de despedir al trabajador por esa causal, va a tener que demandar. En Santiago los tribunales de trabajo están saturados. Las audiencias son para 6, 7 y hasta un año
después de la interposición de la demanda. Por lo tanto, sus trabajadores se van a quedar sin trabajo, sin remuneraciones y sin indemnizaciones por años de servicio, los que le corresponden, por más de 1 o 2 años. Entonces, de ese punto de vista, lo encuentro que es algo que afecta gravemente los intereses de los trabajadores, y creo que ahí el gobierno de la Dirección del Trabajo se ha equivocado rotundamente. ¿Pero a quién le creemos? ¿Qué parece, Marcelo? ¿A quién le creemos? Si el presidente Piñera no hace más de una semana, 10 días, anunció como una de las medidas que justamente este tipo de trabajadores que no eran del rubro esencial para poder mantener el país funcionando, que era abastecimiento, la farmacia, los hospitales, se iban a poder, se iba a hacer un proyecto de ley, no, algo así le entendí, para que el empleador solo pagara las imposiciones y a través del Fondo Solidario o Seguro de Cesantía se iba a cancelar la remuneración de ese tipo de trabajadores que no eran parte de la cadena de abastecimiento para mantener funcionando el movimiento del país. Entonces, y ahora la Dirección del Trabajo saca un dictamen, o sea, abriéndole la puerta a las empresas para poder desvincular y que les salga gratuito, porque a lo mejor hay algunas que no van a requerir desvincular, pero van a aprovechar la instancia para poder deshacerse de trabajadores que tienen 5, 6, 8, 11, quizás más de 11 años, y que a lo mejor se le han transformado en un trabajador tipo cacho y ahora se le abre la puerta para poder sacarlo. Así es. Ahora, eso nos lleva a pensar, sí, y eso nos va a llevar a más que pensar, a concluir de que los peores efectos de esta crisis sanitaria no van a estar en el área de la salud, van a estar en el área de todo lo que significa la previsión social, en el tema de la cantidad de trabajos que se van a perder, en la crisis financiera, va a haber un default, va a haber una recesión, eso está claro. Los países de Europa lo tienen asumido. La diferencia es que nosotros no tenemos las cargas de imposición de tributaria a las empresas como las tiene Chile. Entonces, yo no quiero, como dice a veces, como dice Marcelo, ser pájaro de mal agüero, pero lo peor está por venir, no desde los sanitarios, no desde el ámbito de la salud, va a estar desde lo social, va a estar desde la cantidad de trabajos que se van a perder, de lo que va a costar levantar la economía, que dicho sea de paso, ya nosotros veníamos de un problema hace más de un año y medio, con problemas de... ¿Ah? Estoy como Piñera. Está picando los zancudos en el campo. Sí, me está picando. Sí, para que se dé cuenta lo espontáneo que esto. Miren el escenario que tengo. Si estoy en Longaví. Pero sí, me están picando los zancudos. Oye, bueno, para un tema, Marcelo, Carlos. Piñera tenía la oportunidad. Déjame terminar el tema de qué es lo que va a pasar finalmente en tribunales. A ver, yo creo que la mayoría de los jueces del trabajo son pro trabajador, gran parte de los trabajadores. Y para aplicarla en el caso fortuito o en la fuerza mayor, la jurisprudencia, ya tanto administrativa de la inspección del trabajo como la judicial de los tribunales, establecen que este tiene que cumplir tres requisitos que son copulativos, tienen que estar los tres. Uno, lo primero es que el acto no sea voluntad de ninguna de las partes, o sea, en este caso sería por un acto de autoridad, el estado de emergencia, estado de catástrofe, se cumpliría ese requisito. Segundo requisito, y ahí yo creo que va a ser un poco más complicado, señala que tiene que ser un acto que haya sido imprevisible. Claramente, el tema del coronavirus desde noviembre, diciembre del año pasado, que ya se sabe que esto se venía. Por lo tanto, imprevisible no puede ser. Sí, irresistible, porque van a existir a lo mejor muchas empresas que no van a poder resistir a esto y van a desaparecer. Pero son empresas muy pequeñas. Las medianas y las grandes empresas no van a desaparecer. Entonces yo creo que el segundo requisito no se debiese cumplir dentro del análisis que hará después los jueces en la prueba. Y el que sea irresistible, como les decía recién, es el tema que no resista la empresa al momento y que por lo tanto tienda a desaparecer. Ese muchas veces se va a cumplir, pero en la mayoría de los casos no se va a cumplir. Entonces yo creo que en la práctica, si los tribunales resuelven como creo yo que debe corresponder, no se van a cumplir estos tres requisitos, va a faltar uno. Y faltando uno, no se debiese aprobar ese despido,
y por lo tanto debe declararse injustificado y pagarle al trabajador su indemnización por año de servicio incrementado en un 50%, que sería lo que correspondería. Así que eso yo creo que es lo que va a pasar después en definitiva. Pero todos sabemos que esto tiene que llegar a la Corte Suprema. En la Corte Suprema no es lo que nunca se sabe. En la cuarta sala ha cambiado los ministros que la componen, porque se fue don Carlos Cerda, que era un ministro pro trabajador que hacía aplicación siempre de los principios del derecho laboral y sobre todo aplicación de los tratados internacionales que hablan sobre las relaciones laborales. Ya no está. Y generalmente hay abogados integrantes. Y los abogados integrantes generalmente son abogados de grandes compañías, Santiago. Entonces generalmente fallan a favor de los empleadores. Entonces ahí vamos a tener el problema, yo creo, cuando las causas lleguen a la Corte Suprema, que va a ser la que va a tener que decidir finalmente este problema. Chicos, les propongo lo siguiente, y si nuestro director así lo quiere, hagamos una última evaluación a nivel nacional y nos vamos a una pausa para que abordemos en el director. Ya, mira, me dice el director que nos vamos a leer algunos comentarios. Si ustedes tienen la posibilidad, porque yo por el sistema que estoy conectado no me permite ver. ¿Quién de ustedes, Carlos, Marcelo, puede tener acceso a leer los mensajes que nos llegan, los comentarios? Mira, yo puedo leer acá a Juan Francisco Flores. ¿Cómo estáis, Juan Francisco? Siempre nos comenta. Ha estado invitado a nuestro programa también el año pasado. Dice, desde un punto de vista, veamos qué es más importante, el futuro laboral y económico o la vida de los chilenos. No quiero que mueran 700 personas diarias con el COVID-19 como se está desarrollando en otros países. En lo económico nos levantaremos en unos 5 años. Sí, tiene razón Juan Francisco, pero ¿qué es lo que pasa? Se pueden tomar medidas. Por ejemplo, el Código del Trabajo faculta para que el empleador le otorgue vacaciones a todos sus trabajadores, aun aquellos que no tienen el tiempo de tomar vacaciones. Los faculta siempre cuando sean a todos. Entonces podría producirse un cierre temporal de la empresa otorgando vacaciones y así no despidiendo. Esa es una posibilidad. Existen otras posibilidades también de disminuir la cantidad de horas trabajadas, y ahí se aplica la ley que estableció que del Fondo de Seguro de Cesantía se le pagara parte del sueldo al trabajador y así se economiza gran parte del sueldo del empleador. Entonces, Juan Francisco, existen posibilidades de hacerlo. Esperemos que los empleadores, con esta puerta que están dejando abierta de parte de la Dirección del Trabajo, no tomen la medida más fácil y se pongan a despedir trabajadores afectando los derechos laborales. Mira, acá tengo otra, Carlos. Héctor Leonardo Contreras Monsalve. Hola, una medida que pudiese ser solución a la crisis económica de esta crisis sanitaria pudiera ser que los trabajadores saquen fondos de sus fondos de AFP. Lo hace como una pregunta. El dinero es de cada uno y se sacaría dinero y no se sacaría dinero al Estado. No es una mala idea, lo hemos escuchado. Un proyecto presentado creo que ayer o hoy, en que se facultaría que retiren el 10%. El 10%. ¿Por qué sí. no? ¿Por qué no? Es una pregunta de sentido común. Ahora, yo no sé si ese 10% de alguien que tiene, no sé, 4 o 5 millones de ahorro podrá serle útil. Y quizás debiera solo permitírsele a quienes tengan un ahorro, no sé, un ahorro mínimo hacia arriba. No sé, quien tenga sobre 15 millones de pesos de ahorro, sobre 10 millones de pesos de ahorro, que pudiera retirar, no sé, un porcentaje, 10, 15, quizás 20%. Yo digo, no, Marcelo, ¿por qué no? Pero Marcelo, los que tienen menos son los que justamente ganan menos. Entonces, a ellos es que tienen la posibilidad de retirar el dinero. Ahora, de la forma que han actuado los empresarios, ¿ustedes creen que van a ceder a esa posibilidad? ¿Qué tienen que ver los empresarios con el retiro de los fondos de la AFP? ¿Cómo que no, señor? ¿Cómo que no? ¿Y qué tienen que ver los empresarios? Perdón, los fondos de la AFP, ¿quiénes lo administran? La AFP. Perdón, ¿y quiénes manejan la AFP, señor? ¿Cómo me puede decir eso, que los empresarios no tienen nada que ver con la AFP? No, por favor, ya, pues, Marcelo, pongámonos serios. Oye, pongámonos serios. Acá un comentario de... ¿Me escuchan? Acá un comentario de Mario Constanzo. Mario, compañero de colegio mío en la Escuela 1 Gran Linares. Dice, amigos, después de esta crisis, tanto social y sanitaria, nacerá un nuevo Linares. Para esto, preparemos entre todos un nuevo plan maestro de crecimiento. Totalmente de acuerdo con Mario.
pero para eso necesitamos autoridades locales que tengan esa visión de futuro y esa proyección para la ciudad. Vamos a ver si lo vamos a tener en un momento. Ya, me dice el director que nos vamos a comerciales. Le propongo lo último, en vista de que las pymes están sufriendo tanto este avatar. Si antes de irnos a la pausa, ustedes nombran a quienes hacen posible este espacio, que son los auspiciadores que nos acompañan y que están colocando el dinero que día a día hacen posible este espacio, que se la están jugando en realidad para seguir dando trabajo en la ciudad de Linares. Y nos vamos después a una pausa, ¿les parece? Dice el director que nos vamos a comenzar. ¿Cómo? Lo último. ¡Claro! Que las pymes están... Ay, ay. Ya, me dicen que nos vamos a pausa. Algo pasó con el audio. Son los avatares de esta transmisión especial. Vamos a la pausa, lo vamos a escuchar. Eso, nos vamos a una pausa. Vamos a volver. Parece que Carlitos se quedó mute, no se da cuenta. Le ganó la tecnología. Pausa y volvemos al segundo bloque de Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad. En el segundo bloque de Equilibrio Comunal, en una transmisión especial, cada uno está desde su hogar como una forma también de llamar a quienes nos ven a poder respetar las medidas que han tomado las autoridades para que se queden en casa. De esa forma no nos transformamos en vectores de contagio. Me han contactado, yo no he estado en Linares, estoy en Longaví los últimos 5 días, gracias al trabajo que desarrollamos también nuestro jefe en el Instituto Forestal, en mi caso nos permitió hacer teletrabajo, han tomado las medidas necesarias. Entonces no he estado en Linares, pero me ha comentado mi pareja que trabaja en la ciudad de Linares, de que a pesar de todos los llamados de las autoridades, sigue yendo mucha gente al centro a hacer trámite. Mira, me han comentado incluso que hay gente que va simplemente a preguntar si tiene o no cupo para poder comprar televisor, electrodomésticos, cuando es lo que menos se necesita. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver eso en el centro de Linares. En mi caso, no. Solamente he ido al centro por temas particulares, pero más que nada al tribunal y al supermercado. Más allá de eso, no he entrado en ninguna tienda, excepto cosas de abastecimiento de víveres, pero nada más. Ahora sí, hoy fui al mediodía y se veía mucha menos gente que los días anteriores. Cuando creo que la gente ya está empezando a tomar conciencia de verdad del coronavirus y se está tratando de quedar en sus casas en la mayor medida posible. Sí, así que eso nos tiene que tranquilizar como sociedad un poco. En la mañana se ve harto movimiento en el centro, eso es cierto. Yo al menos cuando estoy saliendo de Linares, 9:30, 10:00, anda gente en el centro, pero cuando llego en la tarde a las 4 o 5 he podido ir al supermercado para abastecer y la verdad que no he encontrado aglomeraciones ni para entrar, ni en las cajas. El fin de semana fui a comprar materiales para los efectos de trabajo en el Comcenter y en el Easy y la verdad que había fila para entrar, y ahí uno se da cuenta que la gente sale el fin de semana seguramente va a hacer arreglo en la casa para aprovechar, pero no están los tiempos, yo creo, para eso. Así que, pero la verdad que sí, hay que reconocer que ha bajado harto el flujo, sobre todo después de las 2 de la tarde. Es muy poco lo que anda
en el centro de Linares, al menos los últimos dos días, lo que yo me he fijado cuando vengo a comprar algo y luego me vuelvo a la pega. Así que creo que ahora, si reconozcámosle y démosle también el mérito a los vecinos que han tomado conciencia, porque se están quedando en la casa. Ahora, ¿por qué les hago la consulta? Para ir aterrizando ya este tema a nivel comunal, ¿cómo valorían ustedes las medidas que han tomado nuestras autoridades de la ciudad de Linares respecto a la forma de enfrentar el coronavirus? ¿Cuáles medidas? Estoy preguntando, hay medidas que sea, de hecho, han existido decretos, eso es lo que quiero preguntar, porque lo quiero llevar a ese terreno. Después la vamos a ver si son... Cuénteme. La verdad es que no quiero ser el Grinch de las medidas locales, pero la verdad es que a mí han sido, ni siquiera me han dado pena, ni risa, me molestan, me da mucha rabia, me cuesta contenerme porque me había comprometido a mantenerme al margen en este periodo en que se requiere unidad, pero cuesta contenerse cuando tú ves que se ríen de tu comuna, que se ríen de tus vecinos. A mí he visto el show pirotécnico comunicacional para anunciar medidas que no se hicieron. Por último, si se hubieran hecho, estaríamos tranquilos. Y pongo un ejemplo. El viernes o sábado fue que salió el decreto de cierre de la comuna. ¿Cuándo fue? Viernes, parece. Sábado. Bueno. Sábado, con bombo y platillo, después de mediodía se estuvo anunciando y se hizo correr el decreto y la gente se entusiasmó porque era una medida que se pidan. Yo no estoy de acuerdo con el cierre, pero porque no estoy de acuerdo con los cierres, o sea, con medidas aisladas a lo menos de la región. Si se había que hacer una cuarentena total, tenía que ser a lo menos la región. No una comuna aquí y otra comuna por allá, porque eso no sirve, porque finalmente entorpece y afecta más, que es cuando tú cierras un supermercado, la gente se va a ir al otro supermercado y va a aglomerarla en menos puntos. Eso iba a pasar con una medida como esa. Pero bien, se dio el valor y se anunció, cosa que era ilegal. Me criticaron que yo hubiera hecho énfasis en la ilegalidad y que no iba a tener efecto alguno. Y no me equivoqué en que no iba a tener efecto alguno, porque solo duró la medida lo que duraron los 10-15 minutos que vecinos de distintos sectores se animaron, se dieron valor, quisieron respaldar esta medida del alcalde y cortaron la avenida León Busto. Como si León Busto, efectivamente, es un acceso principal, pero tenemos Camino Panimávida, el sector La Isla, y esas no se cerraron. El alcalde dio su discurso con toda la prensa enfrente, con mucho énfasis. Llegó Carabineros y dijo, no, si solamente queremos implementar barreras sanitarias. Se habló dos o tres minutos con el mayor Cárcamo, entendió que no podía tener la calle cortada y dijo, no, yo me voy a otros puntos a ver barreras sanitarias. No supimos más de la autoridad, si estaba en camino a Panimávida, si estaba en camino a Hierbabuena, si estaba en la Escuela 35, si se fue para el camino a la isla a implementar barreras sanitarias. No lo hizo. Y al otro día domingo, yo que recuerdo al menos, no las supe ni las vi. El día lunes sí las vi. Media hora, una hora, no creo que más de dos horas. Solo en León Busto. Y sí usé las vías de acceso de Camino Palimávida. Sí anduve para el sector precordillerano. Y no vi más barreras. Entonces, eso es lo que molesta. El show pirotécnico para hablar bonito para la galería, para que los vecinos digan, tenemos una autoridad que está con nosotros, que nos entiende y nos comprende que queremos cerrar Linares, pero en el fondo no lo hizo. Y además sabía que no podía, porque el día antes se lo habían dicho en la misma gobernación, cuando hubo una reunión desde el intendente y el jefe de militar que está a cargo en la región. Zona, sí. Marcelo, nosotros tuvimos una conversación en la semana y te mencionaba de la falta de conocimiento que a mi juicio tenían los abogados, asesores legales de los municipios en hacer estos decretos, cuando se sabe que cuando hay una excepción constitucional, como en este caso fue dictado por la presidencia, todos estos decretos quedan sin efecto. Pero tú me hacías mención y cada vez reflexionando me doy cuenta de que tenía razón respecto de que no es desconocimiento, es simplemente se maneja el populismo. Y tenía razón, como tú lo dices, porque
Efectivamente, en cuanto llegó Carabineros, no hubo ni siquiera una insistencia en decir, no, nosotros nos quedamos acá, sáquenos de aquí. Nada, llegó Carabineros, le dijo, no pueden estar acá, los tengo que evacuar, sacaron algunas fotos, espero que esas fotos que le sacaron a los vehículos que estaban ahí no se concreten en parte empadronado, porque esos vecinos fueron con la mejor intención. Pero lo que yo no voy a apoyar y no voy a estar nunca de acuerdo con esa burla a la conciencia o a la ignorancia que a veces tenemos como vecinos. Porque no podía hacerlo, porque no tenía ninguna intención de hacerlo, porque por último hubiera puesto las barreras sanitarias. Sí aplaudo que ande un tractor con una nebulizadora tirando líquido este para desinfectar. Por supuesto que el apoyo ha recorrido gran parte de Linares, así lo he visto, pasó por mi sector y sé que también ha estado pasando por distintos otros sectores. La aplaudo y la voy a apoyar. Pero no voy a poder, no puedo apoyar que hoy día escuche a la jefa del Departamento de Salud diciendo que gracias a las medidas de nuestro alcalde es que solo Linares tiene un contagiado. ¿Cuál es esa medida? Díganme ustedes, ¿cuál es esa medida? O esas medidas. Es que tenemos un solo contagiado. Eso es abusar de la necesidad que hoy día tiene la gente de sentirse que tiene autoridades que los van a apoyar y los protegen. Y en eso yo no voy a estar de acuerdo. Lamento si a alguien le molesta, lamento si alguien dice este cabrón o este no le gusta nada, lo siento. A la jefa del Departamento de Salud diciendo que... Carlos, no sé si compartes la reflexión de Marcelo, que el alcalde pecó de populismo aprovechando lo que era un pedido colectivo, que estaban solicitando medidas para enfrentar los riesgos de contagio por coronavirus. Y bueno, el análisis de Marcelo es bien concreto en eso. No sé si lo comparte esa mirada. Mira, yo primero voy a hacer una defensa, entre comillas, de los colegas, de los abogados de la municipalidad. Porque claramente acá ellos se vieron sobrepasados por este afán de figurar de parte del alcalde, ya que, como señaló Marcelo, el alcalde se le dijo en persona por parte del jefe de zona de los militares, por el intendente en esa reunión que se hizo en la gobernación, que no tenía facultades legales para cerrar la ciudad de Linares y para aislarle al resto del país. Además, se le comunicó en una fotografía que se filtró de una conversación de alcalde y autoridades que don Pablo Vilat, el intendente del Maule, le señala expresamente: Mario, no tenemos las competencias, ni yo le señala, para los efectos de cerrar y llenar la ciudad. Por lo tanto, esto escapa a la asesoría que le van a entregar los abogados. Los abogados claramente deben haberle dicho, alcalde, acá no tenemos ninguna facultad. Pero acá pesó, y acá yo quiero ser bien... No son las palabras mías ni tampoco las de Marcelo. Incluso el dictamen de la Contraloría General de la República así lo señala, y me gustaría leer la parte final que dice que, además de frivolizar la función pública, esto puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal, a la vez de constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos. Y también señala que cuando los alcaldes toman decisiones por sí solos, sin respetar las decisiones de la autoridad central, que se vulnera un principio fundamental, sobre todo en situaciones de calamidad pública, que es el principio de unidad de acción, que debe tener el gobierno nacional con todos los gobiernos comunales. Tiene que haber una unidad de acción, o sea, tiene que haber una cabeza que dirija y no puede cada uno mandarse por sí solo. Hay que recordar que estamos en un Estado de Derecho, en que hay una separación de poderes, y en que la Constitución expresamente, en los artículos 43 y 44, señala que es el presidente de la República quien está facultado para tomar las medidas en este estado de catástrofe que estamos actualmente. Por lo tanto, yo creo que la actitud que ha tenido el alcalde Linares y de otras ciudades del país, no solo de acá, es una actitud que tiene por objeto única y exclusivamente figurar, frivolizar su cargo y ser populista. Porque ¿para qué andamos con cosas? La gente le alababa en su Facebook todas las medidas que estaba tomando. Si me preguntan a mí, yo he sido crítico con el gobierno justamente porque yo estimo que ha tomado medidas que no muy, en forma muy lenta. Yo, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? En el fondo, estoy de acuerdo con lo que hacía el alcalde de Mario Mesa, pero en la forma no. Y él como autoridad debe respetar la forma.
Esa es mi opinión al respecto. Más aún, siendo abogado, y debería conocer cómo funcionan las leyes cuando se decreta estado de excepción constitucional. Ahora, no sé si Marcelo quiere agregar algo más. Hay comentarios por ahí, ustedes me podrán decir, como me señalé, no tengo acceso a poder revisar los comentarios. Ya, John Henry, que mira, para mí estos Facebook que tienen un nombre raro y que no tienen foto, son Facebook falsos. Pero igual lo voy a leer. Sí. Dice, dejen trabajar tranquilo a las autoridades, no sean malos linenses. Al contrario, yo señalé expresamente que estoy de acuerdo con las medidas, en el fondo, pero no en la forma, porque las autoridades deben respetar la forma. Para eso está la ley, para eso está la Constitución. ¿Pero con cuáles medidas estoy de acuerdo, Carlos? ¿Ah? ¿Cuáles medidas? No, digo, yo estoy de acuerdo en que había que tomar medidas más radicales. Bueno, estoy de acuerdo que lo haga con el show que lo hizo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero es que no, estamos hablando de las medidas. ¿Cuál medida? El hecho del decreto alcaldicio que decreta el cierre de la ciudad de Linares. Yo estoy de acuerdo, pero no en la dictación del decreto. Eso es lo que te quiero señalar. Creo que hay que tomar medidas más drásticas. Pero no era la forma. Había que esperar lo que decía la autoridad. Por ejemplo, ayer el Ministerio de Salud señaló expresamente que se aislaban 7 comunas de la ciudad de Santiago. Y esas, a partir de hoy, de las 22 horas, empiezan a estar aisladas, con una cuarentena total. Pero esas 7 comunas no tienen supermercados, po. ¿Cómo no tienen supermercado? ¿Cómo no tienen supermercado? No vaya a arrastrar gente o tiene supermercado, pero se va a poder seguir saliendo. Esa gente no va a poder salir de la comuna. No, pero tiene supermercado y la gente que trabaja en los supermercados, de acuerdo, como trabaja en la cadena de abastecimiento, tiene un salvoconducto y pueden entrar a trabajar. Y yo pregunto, ¿cuáles son las medidas? Si de verdad todavía no veo unas medidas. Porque, por ejemplo, salió ahora anunciando que iba a mejorar la caja alimenticia de la Junaep, ¿cierto? Pero está Dideco cerrado y la gente que hoy día tiene necesidad de acudir a Dideco para ir a pedir una caja de mercadería, no puede. Pero está anunciando que quiere mejorar la de la Junaep. Eso es lo que yo no entiendo, la inconsecuencia. Por supuesto que, bien, le aplaudo que mejore la caja de la Junaep. Pero no deje Dideco cerrado porque hay gente que necesita ir a Dideco y es un par de casos que conozco que fueron a pedir y no los atendieron. Porque Dideco estaba cerrado. Entonces, a eso es lo que yo voy. Si yo entiendo que alguien de aquí tiene que quedarse trabajando. Dideco es fundamental en esta crisis que estamos pasando. Recuerden que es la unidad de desarrollo comunitario, donde está el primer contacto con la gente que más necesita. ¿Dónde vemos nosotros el registro social de hogares? En Dideco. ¿Dónde están las asistentes sociales de la municipalidad para la ciudadanía? En Dideco. ¿Dónde están las organizaciones comunitarias encabezadas de toda nuestra comuna? En Dideco. ¿Y dónde es que se recurre para solicitar ayuda? En medicamentos, en mercadería, si en caso de alguna catástrofe, un incendio. ¿Dónde se recurre? A Dideco. Y no está atendiendo. Vamos al otro comentario, Carlos. Sí, acá nos escribe Matías Yáñez, dice, al final fue solo un show, el cierre de Linares. Nos vieron la cara. Después dijeron que el control sanitario sería las 24 horas y al final están de 10 a 17 horas. Solo un chiste, dice Matías Yáñez Díaz. ¿Qué es lo que está diciendo Marcelo, en el fondo? Está confirmando lo que decía Marcelo. Ese es el tema. Porque yo he estado en distintas empresas durante todo este tiempo de crisis trabajando. Y parten desde que no me dejan entrar si no sanitizan el vehículo. Bajo del vehículo y me toman la temperatura. La bajada del vehículo. Chico, luego si ustedes me dependiera, a buscar gorro y mascarilla. Si de ustedes dependiera, ¿qué medidas hubiesen tomado? Obviamente estamos hablando de una emergencia sanitaria donde no tenemos las competencias, pero imaginemos, por ejemplo, ¿qué hubiese sido bueno para la ciudad en estos días para tratar de evitar los riesgos de contagio por coronavirus? El control sanitario, la barrera sanitaria era fundamental que se hiciera, pero se hiciera de verdad 24 horas, que se hubiera invertido recursos para tener gente las 24 horas en Avenida León Busto, pero no acá afuera del Estadio Español, pum. Si yo la podía eludir en circunvalación, en el semáforo. En el primer semáforo sí. Podía eludir y podía entrar hacia Linares por el Camino Real, salir al frente del Estadio Español y me daba la vuelta y no pasaba por la barrera sanitaria. Podía ingresar por la frontera del Inca.
por donde está el camino donde se va a construir el hospital. Podéis entrar allá. Por la isla. Por acá, siguiendo por Circunvalación, por camino a Hierbas Buenas, y podía entrar por allá, si no, por camino para allá. Pero los que venían del sur podían entrar ahí por la isla, y después salían acá atrás de la población. Era buena idea, pero la buena idea era tenía que ser 24 horas, si no, no sirve. Si no, no sirve. 24 horas. Todo oye, barrera sanitaria. Quiero aclarar un comentario acá de Javier Olavarría, que señala ustedes mismos en su página, se refiere a Vive Linares Chile, incitaron al cierre de Linares a minutos que el alcalde emitió el decreto. Más consecuencias, señores. Bueno, le quiero señalar a don Javier Olavarría que nosotros, Marcelo, quien les habla, y Cristian, no somos parte de Vive Linares. Nosotros pagamos un espacio en Vive Linares para poder tener este programa y que se pueda escuchar en toda la comuna, en toda la región y en todo Chile. Por lo tanto, nosotros, Javier Olavarría, no hemos sido inconsecuentes en ningún minuto, para que lo tengas claro. Y además yo personalmente le hice mi apreciación a don Nico, que no estaba de acuerdo con esa consumarse al populismo, porque solo le estaban llevando la mena a alguien que no tenía ni un interés en que eso y que no se iba a poder realizar. Y no nos equivocamos. Oye, acá también quisiera mandar un saludo a don Manuel Cofré, trabajador de la salud de la Municipalidad de Colbún. Señala, saludo a los panelistas, un abrazo a los trabajadores de la salud pública, no pueden estar sin elementos de protección personal, plata siempre hay. Eso es impresentable, que los trabajadores de la salud no tengan los implementos básicos para protegerlos a ellos de su vida y su salud. No puede ser eso. Andan con bolsas en los pies, pues, bolsas de basura. Bueno, ya, ahí volví. Bueno. Están entrando llamados. Si el señor dijo, oye, a propósito, en redes sociales, que hay un par de una médico y un de Santiago, de la Posta Central, y una enfermera del hospital de Talcahuano, que están siendo sumediadas y con nota de méritos en su hoja de vida, porque denunciaron públicamente en las redes sociales que no habían implementos de seguridad para ellos como trabajadores. Eso sí que es impresentable, que el ministro de Salud se dedique a perseguir trabajadores que dicen las condiciones laborales que tienen, en lugar de dar soluciones a los problemas reales que tenemos en este momento, en esta situación de crisis sanitaria. ¿Qué opinan ustedes de eso? Me disculpas, Carlos, yo me perdí un poquitito, se me fue la señal. Si me puede nuevamente sintetizar de qué se trata el tema. Que hay una médico de Santiago y una enfermera de Talcahuano que denunciaron en las redes sociales que no tenían los implementos de seguridad mínimos para trabajar. Y producto de estas denuncias, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, no halló nada mejor que una anotación de mérito en su hoja de vida y un sumario administrativo para ella, porque estaba en el fondo como desprestigiando la función del servicio público en circunstancias que ya están denunciando que son la primera línea en la salud y no tienen los implementos básicos para poder trabajar con tranquilidad y con seguridad. Bueno, y si hubiese sido mentira, y por eso la están sancionando. Oiga, perdón, no creo. Tendría que notar, Marcelo, tendría que notar a toda la gente de la Posta Central en Santiago, del hospital también. No, está bien. No, estamos bien. Ya, fuera mal, dice entonces, fuera mal. hablando en serio y para ir ya concluyendo el programa, no haría bien que hoy día se fuera el ministro. Yo creo que esa en realidad es mezquindad, es egoísmo. Hoy en día hay que actuar, es la autoridad que nos tocó y con esa tenemos que actuar. ¿Ya? Y de verdad, yo si a mí me preguntara la opción en mis manos, lo sacaría, porque creo que pero este no es el momento, ni de perder ninguna cabeza. De acuerdo. No es el momento, si estamos de acuerdo. Muchos, a mi juicio, han hecho mal. Creo que las medidas no han sido oportunas, no todas, pero hay una gran cantidad. Creo que también un día están diciendo una cosa, a las horas se están desdiciendo. Creo que no se está llevando de buena forma, pero hoy en día, insistimos de un comienzo, no es el momento de hacer sentencia, de resolver salidas o no. Hoy en día tenemos que actuar más que nunca unidos. Creo que nosotros también tenemos una responsabilidad como comunicadores sociales en este momento, porque tenemos, más allá del rol que nos compete a diario, a través de este espacio somos comunicadores sociales, generamos opinión, generamos debate, y yo creo que hay que llamar a la unión
Lo que estuvo pasando también en el hospital de Linares, lo encuentro gravísimo, y me disculpen el espacio en este momento de estar filtrando nombres de personas que posiblemente estaban contagiadas, de mostrar también las fichas clínicas. Creo que eso no corresponde. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad tremenda el día de hoy, y los colegas creo que han estado actuando bien, he estado revisando los medios de comunicación locales, han sido sumamente responsables, saben que la única información que hay que entregar a la ciudadanía es la oficial. Y en eso quiero alabar el trabajo que han estado realizando la mayoría de los colegas periodistas, comunicadores sociales, los medios de comunicación de Linares. Y me gustaría invitarlos a ustedes que, ya para cerrar el programa, también hiciesen una última reflexión, pensando en poder resolver lo antes posible esta crisis sanitaria que está enfrentando nuestro país. ¿Quién? ¿Cómo que? ¿Qué pregunta? No, Marcelo, dele. Dele, amigo. Bueno, la verdad es que invito a los vecinos de Linares, invito a mis vecinos a sumarse, a quedarse en la casa. Es obvio que tenemos que salir en algún momento a hacer algún trámite. Salga solo, no lleve a sus hijos, no lleve a adultos mayores. Vamos a requerir sí o sí salir a abastecernos. No vaya al supermercado y en el carro pensando que el mundo se va a acabar, porque los supermercados, al menos la experiencia que hemos estado viendo ya de las comunas que se van a cerrar a contar de mañana, cuarentena total, se han asegurado que se van a mantener abiertos. Por lo tanto, compre por lo menos para la semana, pero no para un mes ni para dos meses. Lleve lo que necesita y no acapare, porque va a haber otro que lo necesita. Y de verdad, un solo llamado le quiero hacer, vecino de nuestra comuna. Mire a su alrededor. Trate de encontrar, porque va a ser muy fácil. Hay gente que quizás necesite de usted. Vea quién no ha podido salir a comprar, un adulto mayor, una persona que no tiene los medios para quizás hoy día tomar locomoción, que dependía de un trabajo que hoy día le cerraron para poder llevar el pan a su casa. Si le puede echar una mano, donde podemos comprar 5 o 6 panes, quizás podamos comprar 2 o 3 más y llevarle a ese vecino y llevarle ayuda, y que no se le olvide de que no estamos solos en el mundo y que a nuestro alrededor hay más vecinos. Creo que ese es el llamado que les puedo hacer. Y nada, pues el próximo jueves nos vemos. Esperemos que esto no siga, va a seguir subiendo, eso es natural, va a seguir subiendo, pero que no tengamos víctimas fatales, que creo que es lo que apostamos a que no suceda a nivel nacional, menos en nuestra comuna. Yo me sumo al llamado de Marcelo, claramente. Yo creo que acá la palabra clave es la solidaridad. Tenemos que pensar, como dice Marcelo, que no estamos solos en este mundo, en esta ciudad. Tenemos gente al lado, vecinos, familia, queremos volver a verlos a todos. Aquellos que no necesitan o no tienen para qué salir a la calle, no salgan, quédese en su casa, que nada te pasa, así me decía mi abuelita. Cuidémonos todos, porque como dicen por ahí, de esta salimos todos juntos, no de uno. Así que un saludo para toda la gente, gracias por la sintonía, tuvimos una gran audición el día de hoy. A ti Marcelo y a ti Cristian y a Nicolás, que está atrás como el técnico encargado de la transmisión. Un saludo grande. No nos hemos visto personalmente porque estamos cada uno en sus tareas y también encerrados en nuestras casas. Así que un saludo para todos. Gracias por la audiencia y nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Que estén bien. Bueno, por mi parte, solo agradecer la sintonía, agradecer el tremendo esfuerzo técnico que realizó Nicolás Vázquez, nuestro director. Esto no hubiese sido posible si no es por su experticia, si no es por el trabajo que se ha estado realizando en la semana. De verdad, me alegro mucho verlo, saber de que a través de esta plataforma desconozco, y por favor me tiran la oreja si hoy día estuvo con nosotros Linares Informado, estuvo, ¿verdad? Para mandarle un saludo correspondiente. Perfecto, me dice el director que sí. Así que a través de Vive Linares y la plataforma de Linares Informado, agradecerles la sintonía, agradecerles los comentarios. Por favor, quédese en casa, no jueguen con la salud. Esta pandemia es real, tenemos que abordarla entre todos, y
a prepararse porque el país va a necesitar unidad para salir no solamente de la crisis sanitaria, sino que de los difíciles momentos que vamos a vivir en lo social. Pero tengo certeza que, como en otras ocasiones donde nuestro país ha sido afectado por catástrofes naturales principalmente, vamos a salir. Tengan ustedes una muy buena noche, cuídense, quédense en casa. Hasta la próxima semana. Chao, que estén bien. Chao, chao.